Amigos y amigas, bienvenidos. Esto es Full Contact TV, único programa de la televisión latinoamericana dedicado exclusivamente a las artes marciales y los deportes de combate. Soy Julián Alalov, quinto dan de Sipalki, cinturón negro de Full Contact y cinturón negro de Taekwondo. También me pueden conocer como Julián el Hermoso, porque este rostro nunca se golpea en los combates. El día de hoy estamos visitando al sensei Gustavo Gondra y a su hija María Paz. Vamos a visitar el dojo tradicional de karate. Estamos visitando el séptimo museo privado de karate a nivel mundial. Vamos a hablar de un montón de cosas que nos quedaron pendientes en el programa. Espero que les encante porque yo estoy enloquecido de estar acá. Miren lo que es esto. Y acá estamos entonces con el sensei Gustavo Gondra y con su hija María Paz que nos reciben. Sensei, muchísimas gracias. Le doy la mano de vuelta porque no quiero perder las oportunidades de tocar la mano suya. Y no hice el saludo como corresponde, pero lo hice ya antes muchas veces. Sensei, séptimo dan, recientemente, ¿verdad? Sí. Felicitaciones. Gracias. Vi algunas imágenes de ese examen, me quedé helado de... Bueno, ahora lo voy a decir. El video del Sanchín que hicimos con el Sensei tiene cientos de miles de reproducciones. La entrevista tiene cientos de miles de reproducciones. Cuando el Sensei vino al programa, me dijeron, el Sensei no tiene Instagram. ¿Cuántos seguidores tiene el Sensei? Bueno, parece que el mundo entero conoce a Gustavo Gondra, su carrera, su museo, su dojo, y todas estas personas llenan los videos de visitas. Así que esto va a ser monumental. Y vuelvo a eso. El video que hicimos con el Sanchín, donde yo le insistí al Sensei, Sensei, muéstrame unos movimientos de Sanchín, Sensei. Acá tiene que estar duro. Yo lo vi y digo... Vi un video que ahora después, si podemos editarlo y lo ponemos, de la señorita haciendo el Sanchín. Impresionante con la frecuencia y fuerza con la que la golpean, ¿eh, Sensei? Y se portó mal. Ah, se portó mal. Bueno, estamos en un sitio único en lo que es Argentina. Único. Estamos en un museo lleno de cosas que no daría meses o una vida, no sé, para recorrer. Así que cuéntenos, Sensei, ¿cómo es la historia de este museo? ¿Cómo inicia usted con esto? Y la verdad que, bueno, mi primer viaje a Okinawa fue en el 86, el último fue en 2019, y cada vez que fui traje algo, o libros, o... Y aparte tengo mucha amistad con Sensei Tetsuhiro Hokama, que es el dueño del primer museo de karate privado en el mundo, antes que el museo oficial de la prefectura de Okinawa, que es el Kaikan, que fue inaugurado en el 2017. Y siempre me interesó la parte de historia y traje documentos y todo ese tipo de cosas y lo tenía guardado en un armario. Y cuando el año pasado, bueno, a raíz de la pandemia construí el dojo en casa, empecé a poner cosas en el dojo y dije, no, esto lo tengo que mostrar. Y bueno, armé esto, que es el espacio que tengo libre en casa y todavía tengo muchísimas cosas ahí guardadas que todavía no las pude poner y la idea es poder hacer algo más grande. Es muy lindo porque se trata de compartir con los otros ciertas cosas que son de uno, ¿no? Si usted no hiciera esta misión de hacer un museo y compartir, todas estas maravillas no, las otras personas no las conocerían. Por ejemplo, disculpen, si me equivoco, corríjame, Sensei. Usted no es mi Sensei, pero hoy puede corregirme en todo lo que sea. Usted también, Sensei. Es un casco samurái. Es un casco de guerrero samurái, conseguido por casualidad. Yo estaba caminando en Okinawa por la calle en el 92 y un alumno mío me dice, Sensei, mirá lo que hay en la vidriera. Entré y lo compré y me lo traje. Es impresionante, solo verlo me transmite una vibración súper... Y es de material, no es de plástico. De material. Tenemos esto que sería un wakizashi, una espada corta. Es un wakizashi. Un wakizashi, y tiene lugar arriba para la katana. Tenemos, este fue, el señor fue su maestro, su sensei. Él fue mi último maestro, Sensei Shinyo Bushi, que falleció en diciembre del 2012. Vino 5 o 6 veces a la Argentina. La verdad, un maestro muy famoso a nivel internacional. Él hacía 20 años que se había mudado a Estados Unidos con toda su familia y falleció ahí en Los Ángeles. Sensei, no puedo... parezco un trompo como estoy girando sobre... Miren, acá hay unas banquetas colocadas sobre esta mesa donde podemos encontrar
Bueno, según antes ya me adelantó el maestro, el sensei Gustavo, este libro lo toca solo él, así que yo no lo voy a tocar. Este libro pesa 5 kilos. ¿Lo voy a tocar? 1700 páginas. Es la Biblia del estilo Huechiribú, que a nosotros nos dijeron que teníamos que comprarlo en el 77, porque en base a esto, cualquier duda que nosotros teníamos, veníamos a este libro. El libro muestra las posiciones, sí. Muestra los pies, muestra fotografías. Está todo. Toda la materia primaria del estilo que viene del Pangainum está toda especificada en el libro, con maestros que todavía viven hoy de 90 años y otros que, bueno, lamentablemente por cuestiones de la vida ya fallecieron. Permiso, sensei, y hablando de libros, están sus dos libros acá. Sí, Un legado samurái y Okinawan Karate. ¿Cuál fue el primero? Este. A ver. Este fue el primero. Okinawa Karate. Están el sensei Gustavo. Impresionante. ¿Y dónde se consiguen estos libros, sensei? Acá en lo que es Sudamérica conmigo. Ah, con usted mismo. Y en Europa, hubo una gente que yo no estaba muy de acuerdo con hacer esto con editoriales. Y me llamaron de Barcelona y hay una editorial que se va a encargar de la distribución y de la impresión del primero, que lo ponen en Amazon y en venta en toda Europa. Vemos también que hay muchas fotos, diplomas, algunas cuestiones turísticas, pero hay algo que me llamó la atención, unos muñequitos, ellos qué... ¿Quiénes son? ¿Son como unos niños? Esto se hizo para el año 97. Representan los tres estilos. Goju Ryu, Shorin Ryu y aquel, el Weichi Ryu. Este es el de Weichi. Eso. Son los tres estilos originales de karate de Okinawa registrados ante el gobierno de Japón, del emperador Hirohito, a partir del cual salen el resto de los estilos que se conocen en Japón y el mundo. ¿Y esta copa tan impresionante, sensei, de qué se trata? Ese es el All Okinawa Karate Championship, que es el torneo que primero lo ganó el profesor Kyohide Shinjo durante 10 años y después lo ganó Nobuhiro Higa durante 11 años. Y yo participé desde el 86 hasta el 94 la última vez, que es la serie de campeones de Okinawa, donde íbamos de diferentes países. En algún momento llegamos a ser 20 países y más de 70 cinturones negros libres de categoría y peso, y yo tuve la oportunidad de salir tercero en diciembre del 88. ¿Este premio es un tercer puesto? Eso es un tercer puesto, sí. ¿Y el primer puesto que era el obelisco? Sí, más o menos. Y nos daban ese trofeo, nos regalaban un karategi y una botella de sake, más el diploma, que el diploma lo tengo en el otro dojo. Bueno, y hablando de diplomas, yo ya visité el dojo, no quiero adelantar nada porque quiero que lo visiten después, pero el dojo también hay diplomas, hay tres o cuatro, hay un sinfín de cosas increíbles, pero tenemos diplomas, bueno, cuente usted porque yo no... Esta serie de diplomas de aquí arriba son cuando uno está en Okinawa más de 20 días. Entonces acá, por ejemplo, estos dos todavía firmados por Sensei Kaneiwechi, el creador del estilo, donde acá dice que yo estuve de diciembre del 86 a fines de enero del 87, diciembre 2 del 87 a marzo del 89, diciembre a marzo del 89-90, porque fui todos los años, 53 días, 45 días, 25 días, esos son algunos. Después esta línea de acá abajo, esto es del diario Ryukyu Shinpoi de la Federación de Karate Okinawa, de haber ganado este otro campeonato en marzo del 89. Esta es una graduación cuarto dan paralela de la Federación de Karate Okinawa firmada por el presidente de ese momento, que era Sensei Yugoro Nakasato de Shorin Ryu, una eminencia. Y después árbitro clase A de la All Okinawan Karate Federation y otras organizaciones a nivel internacional. Esto es muy interesante. Y a mí me gusta en lo particular, porque en muchos torneos en los que yo fui, me arbitraron personas que no estaban calificadas para hacerlo. Entonces yo entrené un montón y por ahí perdía la pelea. Ahora, que te tengo que decir que si hubiera entrenado bien y los hubiera desmayado, no importaba el árbitro. Sí.
pero usted hace una calificación para ser árbitro. Generalmente se debería de hacer. ¿Y esto es eso? Sí, más allá de eso no quiere decir a veces que uno sea bueno, porque las organizaciones a veces no manejan ese tema, les interesa tener gente promovida sin la calidad pertinente. Yo siempre traté de ser el mejor en lo mío, y cada vez que yo hago un viaje, si engancho un curso hoy día, sigo pagando y sigo tratando de ver si hay algo más para aprender. ¿Usted ha arbitrado combate, sensei? Acá en Estados Unidos, en Japón, en Chile, en Colombia, en muchos lugares, Brasil. Arbitrado. ¿Y cómo se siente usted a la hora de arbitrar? ¿Le gusta, no le gusta? Por ejemplo, en una experiencia personal, me gustaba arbitrar a los niños a mí. Pero un día unos padres no estaban conformes con un resultado de unos niños muy pequeños y me agarraron a sillazos. Entonces ya no me gustó más arbitrar a los infantiles. Y después tampoco me gustó arbitrar más porque a veces había algunas situaciones. ¿Cómo usted? No, a mí lo que me gusta es arbitrar y tratar de hacer que gane el que tiene que ganar. Yo doy muchos cursos de arbitraje. Hay muchos dentro del karate de la República Argentina que han sido alumnos míos de arbitraje. Que ellos, casualmente ahora vino un profesor de Japón, el hijo de un profesor de Japón, y me encontré con gente de otro estilo, de Shorin Ryu, que eran alumnos de esta escuela, y uno de ellos vino y me dijo, Jorge Ruiz Díaz, me dijo, la verdad quería decírtelo, Gondra, hace muchos años que no te veo, con el único que aprendí arbitraje realmente, en serio, fue con vos. Y esas cosas a uno lo reconfortan, ¿no? ¿Y qué consejo usted podría dar? Mira, a mí me ha pasado más de una vez de estar en una pelea, de estar de árbitro o de espejo, que uno finalmente al final de la pelea hace, fue este o fue este el que ganó, y ver un embrollo así, una porquería, y decir, ¿y esto qué consejo puede dar usted a una persona que está iniciándose en el arbitraje? Lo principal es sacarse la camiseta. Uno puede tener mucho conocimiento, pero si no se saca la camiseta no sirve para nada. Y en definitiva, no somos maestros de karate el día que nosotros arbitramos. Somos empleados al servicio de los competidores que administramos un evento para que ellos se diviertan. Punto y final. Es como lo veo yo. Fue muy genial esa respuesta, fue muy genial. Fue muy genial, qué suerte que hice la pregunta. ¿Seguimos viendo un poco el museo? María Paz, vos te has criado en el medio de todas estas cosas, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Tocás las cosas o le tenés miedo como yo ahora que tengo miedo de hacer algún lío? No, sí, veo. Bueno, crecí con esto, ¿no? ¿Y tenés algún artículo que sea tu favorito? Esto es de María Paz, de su visita en 1999 a Okinawa. Ah, ¿también? Sí, ella compitió en el campeonato mundial de esa época y fue recibida ella por el gobernador de Okinawa en ese momento, Kosei Oyadomari. Disculpen, no quiero hacer ningún lío. ¿Qué son estas? No son tumbas, ¿no? Ahí adentro, yo sabía. La teoría es que cuando se hacían el harakiri, les cortaban la cabeza y guardaban la cabeza ahí adentro. ¿Para qué pregunté, no? ¿Se ve? Son ataúdes de cabezas, entonces. Sí. Y, María, ¿para qué te pareció cuando fuiste allá? La cuestión cultural, todo. Fabuloso. Total, muy diferente a lo que conocemos, ¿no? O sea, muy... Fuiste con el sensei. Sí. Entonces llevabas guardaespaldas. Sí. Esto es todo de ella. Este fue el gobernador de Okinawa en ese momento. Mary en las finales. Porque ella todavía era menor y en la categoría de ella no había muchos competidores. Entonces pidió y se la autorizó a competir en una categoría donde eran todas mayores, chicas mayores. Tenía 16 y la categoría era de 18 en adelante. De 18 en adelante. Sí. Y eran más o menos unas 100 mujeres y creo que saliste octavo, una cosa así. Cuarta. Impresionante. Ah, sí, en cuarto puesto, ahí está. Te preguntaba si tienes algún artículo favorito en el museo tuyo. Si yo tuviera que elegir ahora algo que digo, me encanta, me gusta el dragón, que para mí está cuidando la puerta, mira para allá y está cuidando. Sí.
La pareja samurái. A ver. La pareja samurái. Es mi favorito. ¿Por qué? ¿Qué te representa? ¿O qué significa, no? Primero, bueno, es la expresión de lo que es la cultura, ¿no? Que, en la que me crecí, el hombre, la mujer, el respeto, los colores de la vestimenta, la prolijidad, en todo. Como es Japón, ¿no? Desde el maquillaje hasta el pelo, el detalle, los abanicos. Y después la sutileza esa con la que mismo el arte marcial se desenvuelve. ¿Saben que me gustó una cosa? Cuando entramos antes, el sensei tiene una habitación en la casa donde los discípulos y alumnos que vienen a hacer seminarios intensivos o etcétera, se quedan y duermen. O sea, se me ponen los pelos de punta. Vendría a ser la relación, me imagino, como era antes en Japón, de el sensei y los alumnos que viven juntos. No un sensei con una escuela de 500 que no conoce a uno, eran viviendo, comiendo juntos, y funciona, es algo así, ¿verdad? Sí, yo no. Primero que cuando yo viajo a dar seminarios internacionales, jamás pido hotel. Yo pido, dentro de lo posible, en vivir en la casa de mis alumnos. Y después, bueno, sí, he tenido el año pasado una alumna mía, Florencia de Comodoro Rivadavia, vino acá, estuvo una semana, hizo prácticas con Mary también. Vino un representante de Chile que también estuvo una semana. Vinieron dos hace un par de meses y ya están reservando lugares para el año que viene. Y viven conmigo, desayunan, almorzamos. Un día me acuerdo que estaba Florencia el año pasado y me pidió salir con unas amigas. Y como a las 10 de la noche la llamé por teléfono porque era mi responsabilidad. Yo dije, le pasa algo, el padre me mata. Y bueno, volvió, qué sé yo, y de castigo la hice cocinar ese día. Y cocinó riquísimo, la verdad. Y lo hacemos con todos, o sea, con la gente que viene. Cuando ellos vienen directamente, bueno, esta es la casa de ellos. Entonces tienen que cuidarla como la cuido yo y compartir conmigo como comparto yo con ellos. Yo entiendo como artista marcial, pero el maestro Andés, mi maestro Andés siempre me dijo, sos un novato. Tenía 5 años de artista marcial, sos un novato. Tenía 10 años de artista marcial, sos un novato. Tenía 15, 20 años de artista marcial, sos un novato. Ya con 30 años de artista marcial, sigo siendo un novato. Estoy al lado de un maestro donde ni siquiera califico como novato. Entonces es muy importante que la gente que está viendo este reportaje, esta visita, esta entrevista, quizás no lo entienda de todo porque quizás no todos son artistas marciales. Lo valioso de estar en la casa de tu sensei, comer con tu sensei, ver cómo tu sensei vive, que te reciba. Hay una cuestión que es muy indescriptible y es difícil de comprender. Yo nunca lo hice eso, pero me encantaría. Es la vida, el día a día, para entrenar, para aprender, para mejorar. ¿Cuánto podemos mejorar en cierto punto? Es muy difícil decirlo. ¿Puedo patear yo un 1% mejor? Sí, quizá con años de entrenamiento. Es increíble, ¿no? Es increíble. Estoy muy feliz de haber venido, sensei. Me gusta el libro. Me gusta el museo. Me gustan las cosas. Me gusta cómo usted tiene preparado todo para enseñar y enseñar y enseñar y compartir. Se ve mucho de eso. ¿Vamos a visitar el dojo? Sí. ¿Sí? Bueno, para visitar el dojo voy a usar la magia de la televisión y voy a colocarme mi dobok. Y el sensei se encuentra su karategi. Y vamos a entrar al lugar. Gracias, sensei. Thank you.
adentro del dojo tradicional del sensei Gustavo Gondra, noveno dan de Huechiriu. Estamos con su hija María Paz, que es séptimo dan. Y yo ostento un pequeño quinto dan. Así que venimos en fila, venimos entrando al dojo. Vamos a mostrar un poco, sensei, por favor, ¿nos quiere mostrar de qué se trata? Bueno, las cosas que hay acá. Acá, en la parte de la entrada, lo que tenemos son certificaciones de las diferentes organizaciones. Esto es un diploma hecho por el segundo alumno de Kanei en Okinawa, donde me recomiendan a mí para enseñar artes marciales en Sudamérica. Después acá, bueno, con el campeón de Okinawa, Nobuhiro Higa, mi reconocimiento de noveno dan de Japón directamente por la International Karate Masters Association. Y después, bueno, acá es toda la parte, digamos, campeonatos. Es la imagen de Sensei Kanei. Esto está hecho en papel de arroz. Acá dice Argentina, hecho por Sensei Yuko Tomoyose, uno de los alumnos, tercero o cuarto alumno de Sensei Kanei en la isla. Me dijo, para el día que tengas tu dojo, y yo lo puse acá. ¿Está escrito a mano? Está escrito a mano en papel de arroz. Y esta es la firma de Sensei y su sello personal. Me lo regaló en mi primer viaje a Okinawa. Después acá hay fotos, bueno, este Sensei Kanei, en el último examen que tomó en vida, este Sensei Yuko Tomoyose, el que escribió eso, Sensei Nakajodo y Takada, que viven hoy en día, Sensei Okuhama falleció, él fue mi maestro también, Yoshiharu Arakaki, y este es otro maestro de allá, Katsunori Maimiya. Una imagen de Sensei enseñándole a un chico. Sanchin. Esto me lo regalaron en Colombia, lo hicieron especial para el dojo. Y después acá, bueno, todas mis certificaciones de toda mi vida son todas de Okinawa. Este es el tercer puesto del campeonato que gané en Okinawa. Y después todo esto es a título histórico, las estructuras de las organizaciones tanto de karate como de kobudo en Okinawa según especificaciones del gobierno. Estos son todos los maestros que es la era de oro del karate Huechiriu. Muchos ya han fallecido, otros hoy ya están viejos, mayores, pero están. Que digamos es lo que yo conocí como oficial, digamos, ¿no? En mis viajes a Okinawa. Después, bueno, el profesor que está en el medio que falleció, Shigeru Takamiyagi, él fue mi profesor durante casi 15 años en Okinawa. Y él fue el que aportó la única revista que hay hoy en el Museo del Karate del Kaikan, como único occidental en el Museo de Karate de Okinawa. Desde la biblioteca personal de él aportó eso. Ellos son guerreros samuráis, ¿verdad? Ellos son, sí, guerreros samuráis. Con una y dos espadas. Según tengo entendido, usan una más, la katana más larga, y tienen el wakizashi más corto. El wakizashi más corto. Acá, por ejemplo, esto es importante, digamos, dentro de lo que es el estilo, ¿no? Estos son cédulas. O sea, en Okinawa, en Huechiriu, nadie puede enseñar hasta que no es quinto dan. Mínimo, no se puede tener dojo. Entonces, este es un título, en cuando uno es cuarto dan, que está firmado por Sensei Kanei, el creador, de Jun Shihan. Cuando uno es de primero a tercer dan es Shidoin, que es instructor inexperto. En cuarto dan uno es un instructor experto y se, que no tiene nada que ver con la graduación. Eso es un título que se obtiene aparte. Donde esta cédula con este título, que es la traducción firmado por Kanei, dice acá que yo soy un instructor experto, ¿no es cierto? En quinto dan se otorga esta cédula y se otorga esto que es Shihan Master Instructor, Gran Maestro Instructor. Eso lo es de un quinto a un décimo dan. Este título ya no se cambia y esta es la cédula que autoriza a que uno tenga dojo en Okinawa. Si uno es cuarto dan, no puede tener un dojo en Okinawa, en Huechiriu, a menos que tenga un padrino, digamos, ¿no? Impresionante. Entonces, yo tengo las... Estas son cosas que fuera de Japón no se conocen. Y esto, sensei, disculpe, es como una suerte de altar, ¿verdad? Es un altar que yo compré en Futenma, en el templo de Futenma.
donde me lo mantraron y es específico para un dojo de karate. El que lo hizo es esta persona que vemos acá, con quien yo estoy, que es el jefe del monasterio de Futen Majingu, que justamente el mes pasado vino el hijo de Sensei Minoru Higa y pidió visitar el dojo. Y da la casualidad que cuando vio dijo, ah, fulano de tal, porque lo conocen todos en Okinawa, ¿no? Y él fue el que lo mantró para un dojo de karate, y el que está dentro de mi casa es para mi casa, para mi familia. Hay algunos de estos altares que tienen un espejo. Sí. ¿Cómo es eso, Sensei? ¿Qué significa? Acá hay una palabra a Dios, Kami-sama, ¿no? Acá en este caso no, esta es una palabra al karate. A Kami-sama a través del karate. En el altar que yo tengo adentro es una palabra a Dios de protección. Y hay una escalinata y como un espejo. Entonces, si el de abajo, sabemos a quién nos referimos, subiera y quisiera estar en este mundo, digamos que él se refleja en el espejo y queda atrapada su imagen y él en el espejo, custodiado por Dios. Ese es el significado. Todo lo que está debajo de un kamidana está protegido, no importa la religión que tenga. Y tengo una pregunta más. ¿Esto es un remo? Eso es un remo, un remo corto. Un remo. Lo que pueden entender, un remo es para remar, ¿sí? Sí, tengo entendido que muchas de las armas del karate tradicional son elementos del campo, herramientas de labranza. Sí, tal cual. Bueno, acá hay tonfa, que son maestros que me los regalaron en Okinawa, lo rompí practicando. Permiso, sí. Pero esto lo he visto en las fuerzas policiales. Sí, en realidad, y estos son sai. En realidad el tonfa en los barcos eran los toneles de vino y esta es la canilla. Entonces las sacaban y las usaban para luchar, para pelear. Sí. Bueno, yo no lo sé hacer, pero me imagino que es un arma muy interesante. Sí. Porque tiene como una manija. Nosotros en algunas artes marciales coreanas tenemos los dos palos cortos. Y puedo decir, sin comparar una cosa con la otra, que el palo a veces se te podría salir volando. Me doy cuenta que esto es muy interesante el sistema, porque es más difícil que se te escape, ¿verdad? No. Ah, se puede escapar. Se puede escapar. Por imprecisión personal. Dice Sensei. El único arma que sí fue creada para defensa es el sai. Esto fue creado específicamente para defenderse de katana. Sí fue inventado. Tengo entendido, pero los demás no. Que el sai, dicen que es una de las únicas armas que puede luchar contra una katana. Porque esta forma que tiene acá vendría a ser como para enganchar el sable y o sacárselo o que no te mate, ¿no? Exacto. ¿Cómo pesa, eh? Sí. Sí. Esto también me lo regaló un sensei de Okinawa. ¿Y ustedes practican acá en el dojo técnicas de armas? Sí, sí. Bueno, y por último, sensei, vemos que está muy bien provisto en el ámbito técnico para dar clases a personas de otros países, ¿no? Sí, yo con el tema de la pandemia empecé enseñando en el zaguán de casa, y el año pasado se le ocurrió a mi señora, me dijo, mira, ¿por qué no haces el dojo? Esto originalmente era un quincho, y como argentino cometí sacrilegio, tiré la parrilla abajo, que estaba acá, y bueno, armé este dojo tradicional, con lo que significa, ¿no? Porque si ustedes ven, las fotos están a 45 grados, porque la creencia es de que los maestros, cuando uno está así esté solo, ellos te están observando. Entonces, si uno los pone paralelos, se miran entre ellos. Si uno los pone a 45 grados, ellos lo están observando a uno cuando uno ejecuta las formas. Me encanta y espero que a ustedes también les esté encantando. Cada cosa es una pequeña lección. Hay una cosa que me sorprende, de adentro para afuera no se ve. No. Pero cuando estamos de allá para acá se ve el monte Fuji, los cerezos en flor. Se ve todo. Es una cortina, o sea, si yo prendo las luces de noche, se ve adentro. Si yo apago las luces o uno va afuera ahora, no se ve adentro. Y es, digamos, un elemento decorativo que sirve de cortina. Esa fue idea de María Paz, que es diseñadora gráfica, y me dijo, mira, esto te quedaría mucho más lindo y emotivo, y realmente es cierto. Y aparte, no...
el poner cortinas no tenía nada que ver con un dojo tradicional. Y lo que yo quise fue que cuando alguien viniera, realmente pudiera pensar que estaba entrando en un dojo de Okinawa. Bueno, hoy en día, bueno, lo conté hace un minuto, bueno, transformé esto en el dojo y transmito desde acá, no solamente a personas de otros países, sino también de Argentina. Yo estoy yendo a Buenos Aires solamente una o dos veces por mes a dar clase presencial de 2 horas, el resto tengo clases todos los días de la semana, de noche y durante el día, y tengo gente de Holanda, de Italia, de Estados Unidos, de Colombia, y todos los de Argentina y de diferentes puntos del país. Bueno, excelente, sensei. Vamos a pasar a ver, si le parece, quisiera que nos muestre usted con su hija, no es justo decirlo porque es una séptimo dan, así que sí, es su hija, pero es una sensei, increíble sensei. ¿Practican juntos? Solemos practicar juntos, sí, siempre. Le propongo lo siguiente. A ver. Si nos quieren mostrar algo a ustedes, y después ustedes muéstrenme algo a mí, para que yo pueda aprender algo, y algo para que aprenda la gente en la casa, ¿le parece? ¿Sí? ¡Ansenio!
Todo eso. Entonces ahora hacemos como si fuera un puño y volvemos. Va. Ok. Ofreciendo resistencia contra mi brazo. Ahí va. Entonces ahí trabaja toda la parte muscular. Más fuerza. Ok. Ahora el otro brazo. Tu nombre es muy fuerte en ser bonito. Cuando éramos colores, jugábamos y decíamos que era un buen sistema de depilación. Hace muchos años. Más fuerte. Okay. Ahora, izquierda adelante. Paso corto. Eso. Avanza y pega con esa. Okay. Ahora voy yo. Paso atrás. Bloqueo hacia afuera. Hacia adentro circular. No, con esa. Uno. Con esa. Y pego fuerte acá. Eso. ¿Ok? Sí. Va. Uno. Ataca. Ok. Duro. Sí. Duro. Ok. Ahora. Va. Bloqueo. Hacia afuera. Pero. Eso. Con fuerza. Eso. Bien. Ahora para adentro. Circular. Eso, va. Eso, más fuerte. No, perdón, fuerte. Perdón, perdón. Me estoy rompiendo los brazos, perdón. No, 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 me voy a lastimar. Vamos, vamos. Así, así. Suave. Fuerte, 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 fuerte. No, 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 no. Fuerte. No, 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 no. Fuerte. Por favor. Bueno. Si no lo hace fuerte, me insulta. Perdón. Va, fuerte. Ok. Ahí me gusta. Perdón, sensei. Es demasiado fuerte. Ok, ok. Paso corto. Sí, paso corto. Ahora arrancamos. Ahora vas a atacar con el otro brazo. Va, uno. Avanzo y pego. Va, uno. Paso, paso. Uno. Eso. Entonces yo bloqueo hacia afuera, bloqueo hacia adentro y castigo para que se vaya endureciendo. Ahora voy yo. Paso bien. Atrás. Bloqueo hacia afuera. Hacia afuera. Bien. Ahora hacia adentro circular. Con sí, sí. Ok, y ahora pego fuerte. ¡Oh! Ok, bueno. Ahí salió. Salió, sí, sí. Ahora falta lo de abajo. Ah, falta lo de abajo. Sí, sí, sí. Izquierda bueno. Adelante. Bien. Dolio, ¿no? Dolio Chagui. Dolio Chagui. Okay. Dolio Chagui arriba. Ok, y voy yo. Y ahora abajo. Y ahora voy yo. Ok, ahora más fuerte. Fuerte, fuerte. Ok. Y abajo. Ok, y voy yo. Ahora, fuerte, fuerte. Hey. Bien, ok. Y va. Abajo. Bien.
y así se endurece. ¿Okay? Ahora cambio el otro pie. Arriba, va. Eso. Abajo. Eso. Más fuerte, más fuerte. Eso. Más fuerte. Eso. Una bien fuerte, a ver, dale. Es muy bien. Ok. Ocente. Muchas gracias. Bien. Fue increíble y único en el mundo. Y yo lo pude hacer con él. No ven, Nogan. Es increíble, no lo pueden creer. Te bendecido. Sí, muchísimas gracias. Me llevo el regalo para una semana. Hemos hecho ya en usted dos veces. So, entre todos. Ahí, ahí, el otro es más alto. Bien. Ahí, sobre, sensei. Ahí, el otro es alto. Gracias. Gracias, sensei. Bueno, esto fue la visita a la casa, al museo, al dojo del sensei Gustavo Gondra, donde nos atendió con su hija María Paz, noveno dan, séptimo dan. Hemos tenido una experiencia de karate única en el mundo. Tenemos muchísima suerte de haber estado aquí. Así que queremos agradecer, queremos despedirnos de ellos que nos han recibido. Y bueno, venía preguntándole al sensei si alguna persona quiere venir a este dojo a entrenar. Y me contestaba que el que quiera entrenar va a saber encontrarnos, de alguna manera, ¿no? Sí, es un poco eso. Viene la gente mía que practica en Buenos Aires por Zoom. Alguna que otra vez me han llamado y hemos pactado una cita para venir, para conversar y para empezar. Y ya si no vienen esa cita, ya directamente no los acepto. No es porque me crea la gran cosa, sino porque si no cumplen con la primera, difícil que vayan a cumplir con algo más. Por lo menos acá trato de mantener la tradición. Bueno, sensei, parte de esta entrevista se va a ver en el último programa de nuestro ciclo. Si quiere unas palabras, si le ha gustado el programa, lo que quiera, este es un momento suyo. No, no me gustó el programa. No. puede ser. Ah, sí. La verdad que, y lo conversé con mucha gente, me pareció que hacía rato que no había algo de calidad y de seriedad como lo que ustedes están haciendo. No acostumbro a ir a muchos lugares. Y la verdad que me gustó. Y toda la gente que lo vio el programa, porque yo justo estaba en Colombia cuando salió, lo vieron y realmente les impactó la seriedad, la consideración y educación de parte de ustedes, que a pesar de ser una ola joven, tratan con respeto a los que somos más adultos, ¿no? Pero no, la verdad que nada que decir, me gustó, tiene calidad, tiene calidez. Y le dan importancia a cosas que por ahí en este siglo no se dan. Y eso es lo número uno. Bueno, un maestro único de su tipo, como ya dije. Y fuerte como pocas veces vi una persona. No lo puedo creer la fuerza que tiene este sensei, este señor, este hombre. Porque finalmente detrás del sensei hay un hombre. La fuerza. Me llevo regalos en mis brazos para varias semanas. Sensei, ¿alguna palabra que quiera dejar para la comunidad, los amigos de Full Contact TV? Bueno, agradecer principalmente, como te comentaba al principio, lo mismo, que está bueno que se muestre lo que nadie quiere mostrar, que es la verdadera historia, las bases, las anécdotas de uno, bueno, las trayectorias, que me parece que hacía falta un medio así para que la gente pueda conocer y saber y animarse a probar, y que esas personas que están ahí buscando algo todavía tradicional se den cuenta que todavía existe. Ha sido la visita al dojo, a la casa, al museo del sensei Gustavo Gondra. El que pueda, si alguna vez tiene la oportunidad, no existen dos, supongo que en Sudamérica. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bueno.
yo en un momento iba a poner en internet, hay un tipo que salió y dijo, Avandra es un fantasma. Y yo dije, pucha, qué bueno, me encanta ser fantasma. Así no me ven cuando les caiga encima.